הרפואי בבית אהרון בארץ ישראל, ולכתוב הישראלי, דרוס ישיבות, דרוס אשכנזים, תודוס ונדר חנוכיה דאבס. כזה אהרון לא תנס חנוכיה, אלף ונדר נא אלגונות שנפלו, אלגונות שנקומדור. בספרדים כעת, חסום בזה לא ספורי ישיבת ספרדים ארץ ישראל, ארץ זה סולמנטה אין הקומדור, אונה פרסונה פלנדר פרטולוס. אז הוא מסתבן אין הדור דורמיטוריו, אונה פרטולוס. זאת אי אונה חנוכיה פרטולוס הישיבה. Así es, costumbre de los profesores parodín, normal. ¿Quién prende? Siempre hay personas raras, pero hablamos mal. ¿Quién prende? El más artic, el más... El más rico. Trabajamos con Yahweh Naví para saber quién prende. Ahora el asunto es así. ¿Qué hacen las personas mexicanos que están en Israel? Prenden. Ellos dijeron, si están afuera de Israel, no es la hora. Los papás cuando prender es 7-8 horas después. Sí. Entonces los jóvenes que están ahí, les dicen ahorita no puedes salir, ahorita está el momento para salir de Jehová. En este caso, escrito en mucho posquín, hay discusión, pero mucho posquín dice después de prender. Debe no escribirlo, dejan después de prender. ¿Por qué? El papá no prendió, pero no puede prender, porque es día. Entonces puede prender. Ahora te preguntaron a mí si yo acepto con esta halajá también. No, yo digo de acuerdo, todo en condición. ¿Qué es? Sin verajá. No, pero no es con la halajá. Que hay que poner 4 y 1/4. Necesita, en segunda separadín, en una casa no puede tener 2 familias. Este es el punto, este es el problema grande. Entonces, si en la cuarta, mucho de prender en la cuarta, si el cuarto es suyo, hay uno de prender, o dos, porque es que nadie más. Entonces no puede, según el Sabadín, 2 Hanukkiot en una casa. Este no puede. Quiero prender antes que todos. Muy bonito la idea. El problema es, los que nadie tiene alajá de prender mucho de costumbre en Shkiat HaChamah. Los separadim, ¿cuál hora de prender? Desde Kojavim. No puede prender antes. Si no, no prende en el día. Entonces, ¿qué pasa? Necesita prender el codes. El antes también no está bien. Si vieron bien, entonces no puede hacerlo así, también no puede hacerlo. Entonces, ¿qué es esta forma que hace? La lógica es de participar con moneda, determinada asunto. No hay otra forma como hacerlo. ¿Y qué va a hacer con la brajot y todos? Como todo el mundo sale con la familia, entonces aquí también, porque hay muchos que dicen que están en esta misma hora, sale con que prender a los papás en México. Entonces, lo mejor de todo es participar con moneda, con las personas que prender ahí, y así, a cor y a cor y a voz, a me como, una mujer preguntaba ahorita, si hay mitzvah de Berja Shehianu, una persona dijo, de Birkat Shehechiyanu sobre frutas y verduras es solamente Shivat Aminim. Pero otras frutas no existe Birkat Shehechiyanu. Si es correcto, no es correcto. Entonces, Agumara Berubin dice, Rosh Hashanah Yom Kippurim, si puede decir Shehechiyanu o no puede decir Shehechiyanu. Agumara trajo Rosh Hashanah Regalim, nada más. Y Rosh Hashanah Kippurim, ¿qué hace? Agumara dice, ah, vamos a preguntar a la viuda. La viuda dijo, sí, seguro que Dios dice Shehechiyanu en los escenarios de Kippurim. ¿Y qué era el problema suyo? Él dijo, yo, a Krahata, también dice Shehechiyanu. ¿Qué es Krahata? Dalat. ¿Cómo dice en español Dalat? Dalat no es Shehechiyanu Taminim. Es Gemara me por eso, es Dalat, no es Shehechiyanu Taminim. Entonces tenemos pruebas de la Gemara de no casar, no es Shivat Aminim, también puede decir Shehechiyanu. La halajá seguro no tiene que ver con Shivat Aminim. Shivat Aminim tiene nafkamina para bikurim, este sí, para brajot. Brajot, y tiene brajá mensalot, este sí. ¿Quién está primero?
שבעת המינים. אי קוסם תן ההלכה, איזה הלכה שהחיינו, נותנת כבר כמו שבעת המינים. כסי הנוסות לסיגורו, והנוסות לשבעת המינים, קוסם אימפורטנטה, לא זכרות הסמאס אימפורטנטה, זה השתבחה בהם ארץ ישראל, תונסות מודו שהחיינו, תמיין פרה תודו, פרוטה.